Los accidentes de tránsito se han venido convirtiendo en una situación bien preocupante y representa un peligro para la sociedad, por lo que es importante que los ciudadanos tomen conciencia en la responsabilidad de conducir y evitar hacerlo bajo la ingesta del alcohol o de alucinógenos, señaló Pastor Evangélico. La cantidad de accidentes de tránsito se aumentan a la medida que el ciudadano no tenga en cuenta el respeto a la vida, a la responsabilidad, al compromiso de saber que frente a esa responsabilidad de conducir hay mucho riesgo, sobre todo porque hay a veces, en la mayoría de los casos, mucha gente que bajo efectos de alcohol anda conduciendo. Muchos de los accidentes de tránsito se dan por ese alto nivel de responsabilidad. Yo creo que en alguna medida las cosas, las medidas que se han tomado, valga la redundancia, en cuanto a gente que ande conduciendo bajo la ingesta del alcohol, pues le sea suspendida de manera total la licencia para que no pueda tener llegar a ese acto de irresponsabilidad. O consumo de drogas, pues, ¿por qué no decir? No solo el alcohol, hay gente que está consumiendo mucha droga y eso de la droga también se ha puesto como a la moda en el sentido de que la gente considera que el consumo de drogas es algo, pues, que es parte como de su vida. Hay gente que vive desde la mañana hasta la noche bajo efectos de alucinógeno. Marenco destacó la importancia del respeto de la señalización. Que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Pues, por ejemplo, si hay una señal, yo tengo que buscar cómo respetarla. Ah, pero es que si no veo al policía, yo me tiro la roja. Entonces, eso ha dejado muchos saldos de muerte porque no hay conciencia del sentido de responsabilidad cuando estamos conduciendo un vehículo que sabemos que es una herramienta que puede servirnos para bien o puede también representar un gran peligro. Entonces, un mensaje también para que todas las familias, los padres, madres y todos los responsables podamos asumir este compromiso de velar por la seguridad de nuestros seres queridos y de las otras personas que están alrededor nuestro. Noticias 12, Darlene Téllez.